Always searching for an answer, but never find the meaning. It's a feeling. I'm feeling the need for changing. Amigos de Mundo VIP, yo soy Oscar Ruiz, ya es un miércoles más, son las 6 de la tarde y estamos a punto de arrancar con este programa. Bueno, pues ustedes saben que nuestras redes sociales aparecen en pantalla para que estemos en contacto, para que ustedes nos hablen, platiquen con nosotros, nos manden sus mensajes, porque ya saben que para la producción de este programa y para un servidor siempre es grato recibir todos sus mensajes, recibir todas, pues todas sus felicitaciones y las cosas que ustedes quieran ver aquí en Mundo VIP. No duden, ahí está nuestro Twitter, nuestro Facebook y recordarles nuestro canal online www.nuevatv.com.mx. En este momento nos encontramos aquí en esta locación en la colonia Guerrero, donde se está llevando a cabo la filmación de la película Pepito sin salida, que se va a estrenar el próximo verano en el 2016. Es una joya para toda la familia. Bueno, pues estamos en la conferencia de prensa y ¿qué les parece si les llevo hasta todos ustedes que nos están viendo en casita, en la computadora, en el teléfono celular, en donde ustedes tengan señal internet? Saben que ustedes nos pueden ver todos los miércoles a las 6 de la tarde por www.nuevatv.com.mx. Ya no les digo más, vamos a ver estas, digamos, imágenes exclusivas de la conferencia de prensa que se está llevando a cabo en este momento con los actores de la película Pepito, con el director, y vamos a platicar con alguno de ellos, así que espero que este programa les guste, así que ya no les digo más, ¡iniciamos! Pues muy buenas tardes, les quiero agradecer infinitamente su presencia aquí en la famosa Colonia Guerrero. Para esta pequeña conferencia de prensa, su apoyo, sobra que les diga, es invaluable para nosotros los cineastas independientes. Siempre cuesta mucho trabajo hacer esto que hacemos nosotros y su ayuda lo hace un poquito menos difícil, ¿no? Entonces les agradezco mucho su presencia. Aquí el día de hoy tenemos un día interesante de producción porque estamos llegando al final de nuestro rodaje y hoy específicamente tenemos escenas de acción emocionantes con equipos de SWAT, policías, malos, buenos,
explosiones y de todo, ¿no? Entonces es un día importante para nosotros, así de que su presencia aquí es muy bienvenida y muy apreciada, ¿no? Obviamente estoy rodeado de muchísimo talento. Quiero decir que antes del obvio talento que tengo a mi alrededor, quiero mencionar al talento que ha trabajado conmigo durante 4 semanas, bueno, más, 6, porque pues, obviamente hay que sumarle el trabajo de preproducción. Quiero mencionar que tenemos un gran equipo de trabajo, una producción impecable de Yasmín Riquenes con su equipo. La verdad estoy rodeado de gente muy, muy talentosa, gente que ha estado en grandes, grandes producciones y que me han hecho este rodaje muy fácil, me lo han hecho muy agradable, me lo han hecho muy barato, muy costeable y entonces muy eficiente. Bueno, además de eso, obviamente el gran talento que aquí me rodea, que pasaré el micrófono para que cada quien exprese sus pensamientos, pero obviamente antes de pasar el micrófono quiero decir que me siento muy afortunado de tener a tan grandes actores dándole vida a los personajes que hace unos años escribí. La verdad es que fui muy afortunado de tener en cada uno de los personajes a la gente que me imaginé que debía de encarnar a cada uno de sus personajes. Luis Felipe Tovar no es la primera vez que trabajamos juntos, es un actor que yo admiro profundamente, no solo como actor, como ser humano y como maestro de cine, un grande. Y muy afortunado de tenerlo aquí. Seguido ahí por Ismael, que es un nuevo talento, un chavo que tuve la fortuna de encontrar en un casting del señor Manuel Tell y que encarnó perfectamente al personaje que le tocó. Seguido por Horacio Pancheri, un talentoso actor argentino, empezando su carrera aquí en nuestro país con mucha fuerza, con mucho talento, con mucha humildad y como en una gran actitud, porque para hacer cine se necesita ser valiente y Horacio tuvo el valor de entrar con nosotros a esto. Alejandro Tomasi, que además de ser un gran, gran amigo, socio, es un actor que estaba impaciente por trabajar con él, un actor con una gran latitud, con un gran corazón y con un talento impresionante. Gustavo Sánchez Parra, que bueno, qué gran privilegio desde que vi Amores Perros y que algún día tengo que hacer una película con ese hombre. Ha hecho un papel espectacular en esta película. Hoy le estaba hablando de que armé una de sus escenas y ya me estaba riendo y ya me la estaba pasando muy bien y que iba muy bien de malo. No es que la escena, él no de miedo, sino que la escena es cómica por sí misma y bueno, hace un gran papel. Giovanna también es una gran amiga, una talentosísima actriz que también he tenido la fortuna de tenerla en mis últimas 3 películas, en Chivalva, en Decadencia y ahora en Pepito sin salida. Y ya verán la sorpresa que se van a llevar cuando vean a esta chica actuar. Y Ángel Villagrán, finalmente un gran, gran amigo y también excelente actor, estupenda actitud, que encarnó a un personaje que es el Tamal, que realmente ahora que veo el material y lo reviso, no me imagino quién más pudiera ser el Tamal. Bueno, pues ya nos encontramos aquí en la conferencia de prensa de la película Pepito sin salida. Estamos recorriendo esta locación porque todavía hoy se está filmando la película y me encuentro aquí con nada más y nada menos que el señor Ángel Villagrán, actor. Y bueno, pues nos va a comentar un poquito acerca de ese papel, el Tamal, que yo cuando escuché el nombre, obviamente nos da risa, pero también antojo. Cuéntanos un poco qué vamos a ver de ti en esta película. Pues fíjate que antes de nada, muchas gracias, viejo. El Tamal es un personaje muy bonachón, que es el que llega a cobijar a Pepito, donde se suscitan una serie de aventuras con él y donde el Tamal se llega a encariñar con el niño, puesto que el Tamal no es casado ni tiene familia. Entonces es un cuello que tiene la cima de uñas. Entonces realmente es él se siente con el cariño, el afecto de como un hijo. Entonces yo lo ando apapachando y lo ando protegiendo de todo lo que él está, ¿no? Entonces realmente es un film que a mí, desde que el señor productor Joaquín me hizo favor de hacerme partícipe de,
Me encantó el hecho de poder estar en este proyecto, porque aparte de todo, déjame te digo que después de tantos años, su esposa y yo somos amigos desde la infancia. ¡Ay, qué bonito! Entonces fue algo así como que después de tantos años, de repente me hablan de Miami, estuvimos en pláticas desde allá, y de repente me hablan de su esposa y me dice, Angelito, soy Claudia. ¿Qué Claudia, güey? Pero la verdad es que muy padre se dio todo. Me manda a hacer el casting con Manuel Teil, que también le mando un saludo. Un saludote al señor Manuel Teil, director de casting. Y pues bueno, les gustó mucho el trabajo que hice, el casting que les mandé. Y bueno, aquí el mismo día que les mandé el casting, en la tarde me estaban hablando Manuel para decirme que el personaje era para mí. Entonces, pues la verdad que fue algo muy padre, muy chévere, porque realmente yo dije, no, pues con el talento que ya me habían mencionado, dije, va a ser muy difícil que pueda quedar ahí. Mira, realmente, por azar del destino y gracias a Dios, le desperté la pupila al señor productor y director. Y estamos en esto, la verdad es que no se la pueden perder, que es una serie, una película que va a dejar algo maravilloso en todos ustedes. En el verano del 2016 tenemos noticias de que, bueno, para esas fechas vamos a estar viendo esa ya en todos los cines, a nivel nacional. Ya la queremos ver. Ángel, Joaquín Rodríguez, el director de la película, nos platicaba hace rato en la rueda de prensa acerca de los valores de la familia que vamos a poder ver en esta, reflejadas en esta cinta. Según tú, ¿cuáles son los valores principales que podemos ver en esta cinta? Ya que, pues bueno, pues estás filmándola, ¿qué vamos a poder ver? ¿Se resalta algún valor familiar? ¿Cómo es el México que está retratado? Pues mira, se tocan varios valores en las cuales de entrada Pepito es un niño que, gracias a los valores que se le han inculcado, es un niño que sabe trabajar, se avienta al mundo del planeta a buscar trabajo, puesto que tiene una serie de problemas familiares, que él es el que tiene que dar la cara por la familia. Entonces, de entrada ya estás mandando un mensaje para todos los niños y niñas de 9 a 12, 15 años, que hay niños de 30, 40, vemos que realmente no tenemos esa conciencia, ¿no? Así es. Y que realmente el niño te hace ver y te hace despertar en cosas que dices, ¡ay, híjole, su madre!, ¿no? Por otro lado, bueno, todo en lo que encierra este film, el hecho de la fotografía, la unión, la producción, desde el convivio con el mismo productor y director, son valores que hacen que esto sea más más padre, okay. Sea más más grato. Armonía. No. Exactamente. Se tocan, hay muchas aventuras, hay de todo un poquito, donde se van a reír, donde van a llorar, se les va a hacer nudo en la garganta. Gracias a que este condenado que por aquí nos está viendo, el buen Pepito, es maravilloso. La verdad que hay muchos valores donde también la gente lo desconoce, el extranjero, de todo lo que somos los mexicanos. Gracias a Dios los mexicanos somos muy queridos a nivel internacional por cómo somos, por el hecho de poder cobijar a todo extranjero. Tan así que, bueno, pues cuánto extranjero nos radica aquí en nuestro país también, y no somos como las personas del otro lado del charco que también se han empeñado en hablar ciertas personas que ya sabemos quién es, ¿no? Claro. Pero realmente aquí se demuestra y se aterrizan muchos valores que van a hacer que se les ponga la carne de gallina, sin duda. Eso me parece perfecto, nos dejaste con muchísimas ganas de ver la película. Amigos, sin duda esta es una joya que vamos a poder ver en cines en el verano del 2016. Ángel, muchísimas gracias por la entrevista. Amigos de Mundo VIP, yo soy Oscar Ruiz, vamos a seguir recorriendo la locación de la película Pepito. En esta ocasión estamos en la conferencia de prensa. No te despegues, quédate con nosotros, tú estás en Mundo VIP. Por apoyarnos, por estar aquí en la Colonia Guerrero visitando nuestra filmación, en esta locación que es tan particular, es una locación, una multilocación. Como bien menciona Joaquín, no es la primera vez que trabajamos juntos, ya lo hicimos antes en Chivalva, una película en la que me divertí mucho, regresé a México bronceado, cosa que ya se agradece, ¿no? Hacer una película y que no regreses, que regreses a tu casa bronceado, ya valió siempre la pena. Pero la experiencia del rodaje fue muy grata, una producción distinta, cine de aventuras. En México se hace muy poco cine de aventuras, tener la fortuna y el privilegio de poder hacer un lugar tan maravilloso como es el estado de Yucatán y los cenotes. Pues, siempre es muy atractivo, muy divertido, muy seductor. Ahora que me invitó a participar en Pepito, pues ni lo dudé, es un director que admiro, con
mucho. Disfruto mucho también de su equipo de trabajo, de saber que iba a estar en el mismo equipo de actores que conforman lo que ustedes están viendo en este momento. Gente que conozco de tantos años, que respeto, que hemos pasado por experiencias siempre muy gratas, algunas con mucho éxito incluso. Y yo espero que esta película la gente la disfrute, va a ser muy divertida. No entiendo por qué no está aquí Pepito. Estaba atorado en el tráfico. Ah, sí, porque yo platicaba con Joaquín cuando leí el guión y terminé de leerlo, dije, se necesita un actor verdaderamente extraordinario para interpretar este personaje. No es un personaje que lo puede interpretar cualquier niño que se dedique a la actuación. Se necesita un niño fuera de serie, ojalá lo encuentre, y lo encontraron. Y lo encontraron, y las dos oportunidades que he tenido de pisar el escenario con él, me he sentido un poco lastimado. Le deseo mucho éxito a este joven que está arrancando su carrera, y sé que va a ser de verdad una gratísima sorpresa para todos los que lo vean. Es el personaje de la película y nosotros estamos acompañando, evidentemente, con mucho cariño, con mucho gusto. Gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Estamos con Giovanna Aguilar, actriz, ya ha participado en varias películas con Joaquín Rodríguez y en esta ocasión es la mamá de Pepito. Giovanna, gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. Cuéntanos, ¿cómo es trabajar con Joaquín? Ya tú tienes experiencia trabajando con él como director. Sí, me encanta la historia. Es la tercera producción en la que estoy colaborando como actriz. En esta, bueno, ahora me toca ser Lucía, soy la mamá de Pepito. Tengo 34 años y es una historia muy bonita porque fuera de que es mexicana y mi hijo o mi chamaco al final resulta ser el héroe de la película, tratamos temas de donación de órganos, de secuestro y sobre todo para todo lo que estamos viviendo ahorita en este país. El mensaje yo creo que va a ser como muy bonito y nos va a dejar un buen sabor de boca para muchas familias mexicanas. ¿Cómo es la mamá de Pepito en esta historia? ¿Cómo es ella? Fuerte, trabajadora, somos una familia muy humilde, okay. Pero sobre todo de grandes valores, mi hijo muy educado y un sobreviviente de esto, ¿no? De la vida, y al final Lucía cae en desgracia y estoy esperando que me donen un riñón. Ok. Sí. ¿Retratas la vida de la mujer trabajadora mexicana, de la mujer común que va y que atiende a sus hijos? ¿Cómo es la vida que retratas de Lucía, se llama? Se llama Lucía y tengo 34 años, ese es mi personaje. Sí, sobre todo de esta mujer luchona, trabajadora, mexicana, que el marido, bueno, se va un rato. Como casi no pasa aquí, ¿verdad? Sí, como casi no pasa aquí. Pero esperen, porque por ahí va a haber sorpresas. Va a haber sorpresas, qué pero bueno. Sí, una mujer trabajadora, luchona y que la mueve el amor por su hijo. ¿Y qué le imprimes tú a ese personaje? ¿Hay algo de ti? ¿Se ve reflejado algo de ti en ese personaje? En Lucía? Se ve reflejado todo, porque mi familia, bueno, vengo de una familia humilde, pero muy trabajadora. Mis tías viven en Nueva York y mi mamá, bueno, no me crió como mamá y papá, le tocó hacer ese trabajo. Así es. Pero tengo un buen sabor de boca porque me acordé de todo lo que hizo mi madre por mí y eso lo metí en este personaje. Eso es maravilloso. Los valores, Joaquín hablaba de los valores. ¿Qué valor crees tú que tiene la mujer fundamental en una familia mexicana? Pues sobre todo la educación, principal. La educación que tenemos, ¿no? De ahí parte todo, de la educación que tenemos y que nos refleja nuestra familia. En mi caso, bueno, mi mamá muy trabajadora de toda la vida y eso le metí a este personaje. Ay, estoy encantado de platicar contigo. Una chava con mucho valor y ¿saben qué? Una promesa del cine y de la actuación que aquí la tenemos. Giovanna Aguilar para las cámaras de Mundo VIP. Amigos, nosotros vamos a seguir recorriendo esta rueda de prensa de la película Pepito sin salida. Yo soy Oscar Ruiz. No te despegues, quédate con nosotros porque estás en Mundo VIP. Bueno, yo soy Horacio Panchelli, para los que me conocen y los que no me conocen, me presento. Gracias por estar. Primero agradecerle a Joaquín por la chance que me dio de debutar en el cine, es mi primera película y nunca me voy a olvidar de esta experiencia. Gracias, Joaquín. Fue siempre mi sueño y se está haciendo realidad, así que
eternamente agradecido. Agradecerle a todo el equipo que está detrás de las cámaras, que es impresionante la buena onda, el profesionalismo que tienen, la disposición, cómo se trabaja tan bien y tan eficiente y rápido, que me llama la atención y quiero seguir haciendo películas toda mi vida, o sea, porque me encanta y me siento muy cómodo. Además de estar con estos actores que mis respetos y que admiro y que aprendo de ellos, o sea, no tengo palabras, nada más agradecimiento. La película estoy seguro que va a ser un éxito. Y nada, a terminar hoy y mañana con las mejores ganas. Y espero que les guste cuando la vean terminada. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos, gracias por apoyarnos. Gracias, Joaquín, por la confianza. Es la primera vez que hago un personaje en cine que se diseñó y al otro día ya estaba yo ahí. Algo pasó que ya estaba yo en personaje. Y te agradezco mucho pues que me hayas incluido, porque es una historia tan conmovedora, tan humana, con tantos elementos de la condición humana, que podemos aprender todos de esta película. Y gracias desde luego a todo el equipo, que tuve la oportunidad muy pequeña de estar con todos ustedes, pero todos se portaron fabulosos, todos fueron increíblemente amables. La verdad es que caminó todo tan bonito, ni sentí que fuera cine, pensé que era como una fiesta, como un cotorreo. Realmente fue muy 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 agradable y qué bonito que se le haya ocurrido a Joaquín una película para la familia, para toda la familia, para los niños. Es importante que también pensemos en que los niños pueden ir al cine, que los niños tienen que ir al cine. Ya Chabelo y el Chapulín Colorado lo vimos nosotros, falta que ahora nosotros hagamos cosas para los niños, para que ellos se diviertan. Y qué mejor que con una historia de Pepito que todo el mundo conoce. Yo les agradezco a todos mis compañeros, es un placer siempre compartir con Luis Felipe, aunque no estemos en la escena, el saber que su presencia está en pantalla, me da un placer, pero de éxtasis, llegando a una cosa que se logra con muy pocos compañeros, en donde realmente tienes una... Hemos tenido una comunicación en escena, hemos tenido una comunicación como amigos, y entonces saber que estamos en este mismo negocio, que de repente coincidimos en un mismo proyecto, para mí es fundamental y padrísimo y hermosísimo. Muchas gracias por acompañarnos y esperemos que disfruten Pepito sin salida. Por estar aquí, por su tiempo, y también le quiero agradecer mucho a Joaquín, que es el director, que lo admiro. Esta es la tercera producción en la que más se participe, créeme. Y desde que me llegó el guión, yo interpreto a Lucía, que es la mamá de Pepito, un chamaco. Y bueno, yo creo que va a dar mucho de qué hablar esta película, no solo porque es mexicana, sino por el mensaje tan bonito que vamos a reflejar todos los actores, que admiro mucho. Y el mensaje habla de donación de órganos, hay por ahí un secuestro, y sobre todo para todo lo que estamos viviendo ahorita en este país, creo que es importante este mensaje, y creo que deberíamos de hacer más cine mexicano como este. Y bueno, espero que vayan a ver la película que se estrena en el 2016. Gracias a toda la producción, que sin ustedes no estaríamos ni seríamos lo que somos. Un gran equipo, gracias. Y bueno, le paso aquí el micrófono al Tamal. Gracias por su tiempo, chicos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues, mi nombre es Ángel Villagrán. Mi personaje es el Tamal. Oaxaqueño, seguramente. Gracias, Joaquín, de verdad muchísimas gracias, agradecido por esta oportunidad. De verdad es un guión, desde el momento que me hizo partícipe Joaquín de hacer el casting, realmente me viene ya y cosa que estoy muy agradecido por la oportunidad.
ver tanto talento, ver tantos compañeros que realmente son maravillosos, la producción, la gente que ha hecho de esta producción, de este film, algo que va a dejar huella en todos. Hace rato decía el compañero Alejandro Tomás y que crecimos todos con el Chapulín Colorado, sí, es cierto, y yo crecí muy de pequeño con mi viejo, ahí haciendo cosas en el Chavo del Ocho, ¿no? Y hoy nos toca, cuando yo vi el guión, realmente para mí fue algo maravilloso ver algo fuera de lo común, algo a lo que estamos acostumbrados a ver, cuestión de narco, traficantes, todo ese rollo. Es algo muy diferente, que sé que esta producción va a dejar un gran sabor de boca en todos, y esperemos, a mí ya se me hace agua la canoa por ver este film en verano, porque va a estar increíble. Muchísimas gracias, Joaquín, de verdad, a todos los que hacen esta producción, muchísimas gracias a todos. Gracias. Amigos de Mundo VIP, yo soy Oscar Ruiz y bueno, pues nos encontramos recorriendo esta locación en la conferencia de prensa de la película Pepito Sin Salida, que bueno, pues en este momento se está filmando y el 2016 la vamos a ver en cines. Me encuentro justamente al lado del actor Horacio Pancheri, que bueno, pues es su primer película y pues primero que nada quiero agradecerte que me permitas platicar contigo. ¿Cómo es la experiencia de estar trabajando en este film con grandes actores? Mucho gusto, Oscar. Placer conocerte. Y pues estoy agradecido, feliz de debutar en cine. Vine a México con sueños, con mi maleta, a decir a ver cómo funciona todo aquí. Empecé a estudiar, o sea, vine sin nada, ningún objetivo, pero con la mente puesta en que quería ser actor y trabajar en lo que me gusta y amo. Y bueno, pues por fin me eligió para hacer cine, debutar en cine, y es un personaje increíble. El personaje mío se llama Alejandro Gasquet, es el dueño de un restaurante en Polanco. Tengo a una niña, a mi hija Valeria de 11 años, y me la secuestran. Entonces es como una película, una comedia dramática, pero no, feliz, estoy encantado, ya medio emocionado porque está por terminar, mañana grabamos, pero una experiencia hermosa. ¿Por eso cuánto tiempo llevas aquí en México? ¿Y cómo ha sido el cambio gradual de venir de Argentina a irte adaptando un poco a la idiosincrasia, a la cultura, a la gente? ¿Cómo ha sido ese cambio? Llegué a México hace 3 años, justo el domingo van a ser 3 años, y el día que llegué me sentí como en mi casa. Pero no sé por qué hubo esa conexión con México, la gente, la comida, la cultura, las ciudades, el paisaje, las playas. Dije, ¿de acá soy? De acá soy, y me recibieron muy bien, me tratan muy bien. Hago lo que amo, o sea, estoy haciendo teatro, estoy en la tele, ya hice las novelas. O sea, mejor imposible, y agradecido porque es lo que siempre quise hacer y seguiré aquí por muchos años más. Pues me encanta la idea, la perseverancia. ¿Cómo era tu vida en Argentina antes de venir a México? Totalmente distinta en Argentina. Cuéntanos un poco. En Argentina yo fui muy deportista, nadé 20 años, fui nadador profesional. Por circunstancias de la vida, estar entrenando, me fueron a buscar para un comercial y empecé a hacer comerciales y fotos, y me fui haciendo modelo. Trabajé 8 años de modelo. En el medio de todo eso estudié una carrera universitaria, educación física. Soy licenciado en educación física, trabajé en el deporte, y tomaba cursos de actuación, pero no lo veía como mía, ¿entiendes? Sí. Era muy penoso, me da vergüenza hacer escenas y monólogos. Y dije, voy a México, así de cara dura que soy, a probar suerte. Y llegué, empecé a estudiar acento neutro mexicano, estudiar actuación, hacer cursos, y aquí estamos. Ya van 3 años. ¿Esas clases son las que te han ayudado a ti a desinhibirte un poco como esa persona que eras en tu casa en Argentina, como una persona normal, digamos, a estar ya envuelto en las cámaras y todo eso? O sea, con amigos era el desmadroso del grupo, siempre era el que yo hacía el desmadre, era yo. Pero ya en otro ambiente, gente que no conozco, era muy reservado, muy tímido. Y me acuerdo que tomaba cursos y estuve en España haciendo cursos, y era el último en pasar a hacer una escena, era el último en hacer un monólogo, porque me moría la pena, no quería. Y llegué a México, empecé a trabajar con René Pereira, un maestro de la conversa. Y así se fue.
tres, cinco vueltas y caí y dije, esto es lo que amo, esto me encanta, me dio confianza, seguridad, plantarme en el escenario, aprender a amar esta carrera. Estar siempre agradecido y día a día conociendo gente nueva, actores nuevos, maestros nuevos, uno se va preparando y madurando, pero sí, me cambié la vida a México. Acabo de escuchar hace rato que te quieres dedicar a esto, te gusta el cine, te gusta la actuación, esa es tu carrera la que elegiste ahora para desarrollar aquí en México. ¿Qué aspiraciones, cómo te ves en 5 o 10 años? ¿Qué quieres lograr con esta carrera de actor? ¿Tienes algún objetivo en particular? No, o sea, siempre estuve bien enfocado en lo que quería. Sé que quiero ser cada día mejor actor y cada día se aprende y se estudia hasta que termines tu vida, tu carrera. Siempre te preparas para ser, yo quiero ser un buen actor, un excelente actor. Y hacer, o sea, ahora que estoy haciendo cine, es mi primera vez, y verte en cámara y esas cámaras cómo retratan, es wow. Quiero seguir haciendo cine, quiero hacer más cine. Amo hacer teatro. Empecé con teatro y es lo que más me gusta hacer. Ahora estoy haciendo teatro en corto. Y es fascinante estar con la gente actuando así, como te tengo a ti, Oscar, enfrente a medio metro. Y hacer telenovelas es otro rollo que también me gusta mucho, que disfruto. Así que de acá en 5 años me veo con un currículum más grande, más películas, teatro, ser un actor que busquen por su trabajo y nada, seguir trabajando en lo que amo, que es esto. Me encanta la idea, me encanta la honestidad y la sinceridad con la que me platicas, de eso se trata esta carrera y de eso se trata la vida, ¿no? Exactamente, el actor tiene que ser muy honesto. Y es lo que quiero hacer, o sea, vivir toda mi vida de lo que amo y hacerlo cada día mejor. Me parece perfecto, estoy encantado de platicar y de saludarte. Igualmente. Amigos, vamos a seguir recorriendo esta locación de la película Pepito Sin Salida. Nos platicas, para empezar, es un alivio que sea una película infantil, que sea familiar lo que estás haciendo. Me asalta una duda. Obviamente estuve en una de las locaciones, más o menos vi tu trabajo y esto, pero me gustaría preguntarte, ¿cuál es el México realmente que quieres retratar con Pepito? ¿Cuál es el México que vamos a ver en la pantalla? Mira, la verdad es que vamos a ver un México bien bonito. La verdad es que esa es una de las misiones de la película. Yo soy mexicano. Autoexiliado en los Estados Unidos desde hace 14 años, por circunstancias de la vida, porque así me convenía a mí y a mi familia, pero siempre enamorado de México, siempre volviendo a México. Todas mis películas las hago aquí, las hago con capital extranjero, pero las hago aquí, o sea que siempre soy un inmigrante más trayendo dinero a México, nada más que no lo traigo por Western Union, ¿no? Pero bueno, siempre trayendo el dinero aquí, trabajando con mis paisanos, con gente talentosísima. Y bueno, yo quiero presentar un México bien bonito. Hemos hecho unas tomas hermosas de la Basílica de Guadalupe, del Ángel de la Independencia, de Paseo de la Reforma, de Bellas Artes, que hay una toma espectacular. Hemos trabajado en el Teatro Fufú, hemos en realidad mostrado esta hermosa ciudad, vibrante. Pepito, de hecho, muestra lo mejor de esta ciudad, no lo peor. Okay. Lo peor quizá es que malos hay en todas las películas. Y eso es una cosa que para mí es esta oportunidad que tú me das con tu pregunta es maravillosa, porque la gente dice, oye, pero vas a tratar el tema del narcotráfico. Oye, pero vas a tratar el tema del secuestro. Y digo, bueno, a ver, ¿quién le cuestiona eso a Liam Neeson cuando hace la película que le secuestran a la hija en Budapest? ¿No? ¿O quién le cuestiona eso a Mel Gibson cuando tiene que tratar con narcotraficantes en alguna película de las muchas que ha hecho, ¿no? Entonces, yo creo que, primero que nada, le tenemos que quitar ese estigma a México, esa etiqueta estúpida, ¿no? Que todo lo tenemos que politizar o que todo lo tenemos que hacer, mandarlo hacia lo más negativo, ¿no? Es una película donde hay malos, como hay malos en todo el planeta Tierra. Yo vivo en Estados Unidos. Y si bien a lo mejor ahí no hay mucho narcotráfico, pero hay un montón de consumo. Entonces, bueno, estamos ahí más o menos parejos, ¿no? Entonces, esta no es una película de narcotraficantes ni de secuestradores. Esta es una película donde hay malos y hay un niño muy bueno que muestra lo mejor de México. Y creo que eso es lo que
en lo que hay que fijarnos, en lo que hay que enfocarnos. Malos hay en todas partes. Okay. Y en muchas películas hay malos y remalos, y eso no las etiqueta de ninguna manera, ¿no? Okay. Aquí lo destacado es que pintamos un México muy bonito, con un niño que muestra los mejores valores que tenemos muchos mexicanos, ¿no? Muchos, muchos. Somos más los buenos que los malos, eso es la verdad. Aquí cada día de producción que vamos a lugares, la gente nos atiende súper bien, la gente es amable, la gente en general es buena. Malos son poquitos, lo que pasa es que tienen mucha lana. Bueno, amigos de Mundo VIP, hemos llegado al final de este programa. Espero que hayan disfrutado la conferencia de prensa de la película Pepito Sin Salida. Platicamos ya con algunos actores y la invitación queda hecha. En el próximo verano, justamente en el verano del 2016, vamos a tener esta joya del cine, justamente en la pantalla grande, para que toda la familia vayamos a disfrutar, pequeños y grandes, Pepito Sin Salida. Amigos, les recuerdo, nuestras redes sociales aparecen en pantalla, Twitter, Facebook, para que se comuniquen con nosotros, recordándoles que nosotros nos vemos todos los miércoles a las 6 de la tarde por tu canal online favorito, nuevatv.com.mx, y con repetición los domingos a las 6 de la tarde por el mismo canal. Yo soy Oscar Ruiz y no me queda nada más que decirles gracias por habernos sintonizado este miércoles. Nos vemos la próxima semana. No te despegues, tú estás en Mundo VIP.